Este año ha disminuido la cantidad de denuncias. Aproximadamente a la fecha, desde enero, hay 750 denuncias iniciadas en este servicio y hay un aproximado de 130 causas más que se trabajan actualmente, que vienen derivadas de la Fiscalía. Tenemos 632 nuevos casos. A eso sumamos un aproximado de 200 reincidencias, que son en su mayoría mujeres que ya tienen asistencia acá y regresan para volver a asesorarse y hacer una nueva denuncia. Las dependencias policiales actualmente están siendo más operativas, están recibiendo las denuncias. Las fiscalías están brindando una rápida respuesta a las mujeres, sobre todo brindando las medidas de restricción de acercamiento. Eso ha hecho que de alguna forma baje, aunque sea un mínimo, el índice de violencia dentro del ámbito de la familia o dentro de la pareja en sí. El Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar, que era en la calle Don Bosco 1886, acá para recibir a las personas que quieran consultar hay un equipo de profesionales que funciona de lunes a viernes de 8 a 19 horas.